Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos una nueva semana junto a ustedes y comenzamos un programa especial. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y nosotros decidimos homenajearlas haciendo un programa íntegramente de mujeres para mujeres. Hemos decidido convocar a diferentes referentes de distintos ámbitos locales para compartir junto a nosotros y junto a ustedes que están del otro lado sus testimonios, sus experiencias, y tenemos a ella para comenzar, que la queríamos entrevistar hace bastante. Es Nirvana Damiani y ha sido elegida hace muy poquito como la nueva directora técnica del equipo de básquet masculino de primera división del Club de Pelota. Así que en principio, feliz día y felicitaciones y muchísimas gracias por hacerte este ratito para hablar con nosotros, porque sabemos que estás teniendo un verano movidito, Nirvana, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muchísimas gracias por las felicitaciones y sí, la verdad que vengo de bastantes días de trabajo que no necesariamente eran relacionados al básquet y bueno, surgió la propuesta esta y se me sumó a lo que ya tenía, pero bueno, feliz de la oportunidad y agradecida al club y a todos los que confiaron en mí para enfrentar este nuevo año y este nuevo proyecto. Bien, bueno, sin lugar a dudas, si te convocaron es porque te reconocen lo suficientemente preparada y creo que vos también lo debes sentir íntegramente, internamente, pero contame cómo te tomaste esta convocatoria. La verdad que fue una sorpresa porque a fin de año habíamos tenido una reunión, me convocaron para una reunión que pensé que era para hacer un balance del año pandémico que fue bastante difícil y bueno, ahí surgió la propuesta. Me tomó por sorpresa porque la verdad que no lo esperaba y no lo dudé, la verdad que no lo dudé, dije que sí, me entusiasmé un montón, después surgieron las dudas y un poco los miedos porque la verdad que es un cambio bastante importante de dirigir inferiores femeninas a primera masculino con una competencia ya establecida y firme durante muchos años, con todos chicos grandes, con mucha experiencia, pero bueno, tenía que intentarlo, sentía que era el momento, que la oportunidad había llegado y vamos a ver, vamos a hacer lo mejor que se pueda, vamos a trabajar muchísimo y bueno, aprovechar la oportunidad, como te digo. ¿Lo habías llegado a visualizar? Es decir, ¿en algún momento soñaste con esto? ¿Puertas adentro? Sí, en algún momento sí, siempre. Yo creo que todos los entrenadores sueñan con llegar a primera división y más aún, yo creo que hay que seguir soñando y hay que seguir poniéndose metas y la vara cada vez más alta. No pensé que iba a llegar ahora, la verdad que soy muy joven, tengo 26 años, no hay muchos entrenadores y menos entrenadoras de 26 años que estén a cargo de primeras divisiones, pero bueno, era el día y si la gente que está a cargo del club piensa que es lo correcto, vamos a hacer lo mejor para que esto salga. Hermana, ¿en qué momento llega el básquet a tu vida? Y hace muchos años, te digo, tengo 26, hace 22 años, empecé a jugar de muy chiquita a los 4 y bueno, de ahí nunca paré, mis hermanas jugaban y bueno, de a poco me fui enamorando del deporte y la oportunidad de dirigir surgió en el 2015 en la categoría femenina con una U13 femenina acá en Club de Pelota y bueno, al año siguiente empecé a hacer los niveles de NEVA. Sumado a que hacía la carrera de Educación Física y bueno, en el 2019 hice el ENEVA 2 y en el 2020 comencé el ENEVA 3 que son capacitaciones, claro, para quienes no saben el ENEVA, eso iba a explicar el ENEVA es los niveles de entrenadores nacionales que hay, obviamente en el país, son 3, yo estoy haciendo el último y eso te habilita a dirigir diferentes categorías y diferentes competencias. Quizá a nivel local no es tan necesario, pero salís a competir afuera y sí para determinada categoría necesitas determinado nivel. Y bueno, obviamente que son capacitaciones que te van formando como entrenador o entrenadora y son necesarias. Más allá de que yo tenía los conocimientos del básquet por haberlo jugado, no es lo mismo. Eso te iba a decir, no es lo mismo, inclusive no todos los que juegan quieren dirigir, porque para dirigir hay que poner en juego otras capacidades que no vienen siempre del deporte, que son el manejo de un equipo, ¿no? Que no es fácil. Sí, no es fácil. La estrategia que hay que tener para todo, que todo, el manejo de grupo, la visión de juego, lo táctico, lo técnico, lo defensivo en cuanto a lo ofensivo y viceversa, un poco lo psicológico. Mucha paciencia, fundamental, porque creo que a pesar de estar con los más grandes y con los que tienen más experiencia dentro del club,
Siempre hay que dejar algo y hay que seguir enseñando, así que esta parte del rol docente me parece que es importante, tanto si dirigís premini o escuelita o si dirigís primera. Así que sí, no todos los jugadores creo que quieren llegar a ser entrenadores, implican un montón de cosas, pero bueno, los conocimientos del juego y de haberlo jugado son importantes. Creo que ahí está la diferencia, el saber qué pasa dentro de la cancha y qué sienten los jugadores cuando están dentro, estás un paso adelante. Eso te da muchísima empatía, ¿no? Sí, y sí. Tomada yo la intuición femenina, que ya es una cualidad con la que venimos de fábrica. Sí, sí, yo sé, siento lo que les pasa cuando están cansados, cuando por ahí no les gusta hacer determinada función o cumplir determinada función dentro del juego. No sé, cuando se fastidian, cuando se enojan, cuando están contentos, cuando están motivados porque les salieron dos o tres acciones buenas, eso se ve, se siente y sabés lo que sienten ellos dentro de la cancha. Entonces te da por ahí esa ventaja de decir, bueno, seguimos tirando un poco más o aflojamos de acá o cambiamos o vemos. Eso por haberlo jugado ya de por sí lo tenés. Uh-huh. Y bueno, después se acompaña con todo el resto de los conocimientos y de lo que día a día voy aprendiendo, porque nunca creo que es suficiente lo que sé, así que todos los días intento mejorar un poquito. Sos muy exigente, como vos mismo. Soy muy exigente, sí. Bueno, eso te trajo hasta acá a tan corta edad, porque por lo que vos me contás, te venías preparando para esto, ¿no? Con tus capacitaciones, o sea, no solamente venías soñando con esto, sino que venías sembrando para cosechar lo que acabas de cosechar. Y esto recién empieza, ¿lo sabés? Ojalá que esto recién empiece, ojalá que poder seguir creciendo en esto, porque me encanta, porque me apasiona estar adentro de una cancha de básquet, esta es como mi segunda casa. Y no sé si me preparaba para tal cosa, pero sí me gusta saber, sí me gusta estar capacitada, me gusta sentirme bien conmigo misma y decir, bueno, puedo resolver esta situación porque me preparé para esto y no improvisar. Uh-huh. Así que bueno. No sé si lo esperaba, pero inconscientemente siempre querés más. Me encanta. ¿Cómo fue el primer encuentro con los jugadores? Fue el miércoles después de carnaval, creo que fue 17 de febrero. Tenía 19 jugadores, algunos ausentes por una cuestión laboral. Pero la verdad que bien, mucho respeto, trabajaron muy bien. Obviamente que se generó una charla inicial, que primero fue por parte de la comisión y luego di la charla yo, donde se marcaron algunas pautas básicas de trabajo. Y bueno, trabajaron bien, me fui más conforme de lo que esperaba, con más confianza por lo que yo había hecho y por lo que estos chicos habían podido responder durante el entrenamiento. Y bueno, a lo largo de después del resto de los entrenos me sentí un poco más suelta, más sin menos tensión del inicio, porque además no solo que tenés todo un equipo de masculino de primera división, sino que la mayoría son más grandes que vos. Y sí, hay muchos que son más grandes, sí. Y eso genera una cuestión de cierto y, respeto. Sí, yo creo que para ellos conmigo y yo para ellos, yo los respeto un montón. La idea es que se genere un ambiente de trabajo cómodo, que podamos tener confianza todos, más allá de la diferencia de edad, más allá de la diferencia de género. Les dije que eso para mí no era algo importante, más allá de que se iban a tener que acostumbrar a verme a mí y a escucharme, me parece que hizo mucho ruido la que yo esté acá, pero me parece que es lo que menos hay que darle importancia. Hizo mucho ruido porque está marcando precedente, sí. Y es un gesto importantísimo del club, a quienes también felicitamos por esta iniciativa, y es un halo de esperanza para todas las mujeres que juegan este deporte, ¿no? Estás abriendo un camino. Sí, ojalá que sea el paso inicial para que muchas chicas se animen a empezar de a poco, quizás con las categorías más chicas, y no pensar que nunca va a llegar la oportunidad. Siempre hay que estar agradecido de dónde uno vino, y si yo hoy tuviera que dirigir escuelita, lo haría con la misma amor y pasión que lo que dirijo primera. Pero hay muchas chicas que no se animan o quizás no le ven la salida laboral o poder encarar algo desde un lugar que es importante y que tenés que tener mucho carácter y mucha presencia. Pero bueno, ojalá que esto sea para bien, para todas.
y que se animen, y que más chicos y chicas, ambos, se animen a cumplir este rol. Porque hay chicos de empezar a hablar de esto, ¿no? De que, como vos decís, no haga tanto ruido que una mujer ocupe este lugar. Sí. Hoy lo estamos celebrando porque es un momento que no tan habitual y nos encanta hacerle lugar, sobre todo en este día tan especial, pero digo, es hora de que vayamos por ahí, ¿no? De que naturalicemos más la convivencia de roles entre hombres y mujeres. Sí, yo lo naturalizo. A mí me da lo mismo trabajar con varones que con mujeres. Justo se dio la oportunidad de trabajar con hombres. Los caracteres no son los mismos, son distintas las personalidades, la forma de tratarse entre ellos, pero no tiene que haber diferencia. Cuando en un principio les hablé de respeto, les digo, no me respeten porque soy mujer, respétenme porque estoy acá y voy a ser yo la que marque las pautas de trabajo y qué queremos hacer y qué queremos lograr y qué no. No porque sea mujer, a mí es lo que menos me interesa. Pero bueno, sé que es algo que no es habitual, pero bueno, quizá estar tan pendiente de que, no, porque es mujer y está ahí, y si es mujer se va a equivocar, y si es, bueno, esas cosas que suelen pensar y en el común de mucha gente, hay que dejarlo un poco de lado, entonces yo naturalizo y me pongo en un papel de entrenadora y nada más. No, entrenadora, mujer. Entrenadora. Nirvana, ¿cuál es tu mayor ambición para este camino que recién arranca? Sin ponerte ningún limitante, digamos. Si vos te pregunto hoy, ¿qué querés lograr? Así, sin tapujos. ¿Qué te gustaría? Y siempre uno sueña con la selección argentina. Es algo que creo que todos los entrenadores sueñan. Ojalá llegue en algún momento. Femenino, masculino. Masculino quizás un poco más difícil porque hay muchos entrenadores de renombre que están trabajando con hombres hace mucho tiempo, pero bueno, la vida todavía si Dios quiere, me tiene mucho camino por delante, muchos años, y no quiero dejar de hacer esto, así que quiero seguir creciendo y bueno, veremos si surge en algún momento y si no, aprovecharé cada categoría, cada nivel que tenga para dirigir, pero siempre todo entrenador quiere lograr la élite. Y a nivel local, antes de pedirte un mensaje para las mujeres, quiero decir, el nivel de básquet femenino es muy bueno, ha crecido mucho. Sí, han crecido mucho, hay clubes que han incorporado la rama femenina, en realidad, a sus clubes. Falta un montón, falta. Desde acá de Club de Pelota hemos intentado los últimos años salir a competir afuera porque lo que había acá no alcanzaba. La primera femenina en el 2018 jugó el torneo de Bahía Blanca, un esfuerzo grandísimo hicimos porque yo jugaba en ese momento, o sea, sigo jugando, pero en ese momento cumplía solamente el rol de jugadora de primera. Y las categorías menores salíamos a competir dentro de la zona, Mar del Plata, Olavarría, Maipú, Juárez, y era un esfuerzo grande. Si realmente todos nos ponemos a trabajar y nos incluimos siempre dentro de eso y le damos un lugar, el espacio que se merecen las chicas, desde categorías de las más chiquitas, sí, aunque sea mixto, hay que empezar, porque donde hay cantidad, hay calidad. Entonces, si cada uno de nuestros clubes tiene 2 o 3 y al año siguiente ya tenés 6, 7 y al año siguiente tenés 10, bueno, cuando tenemos cantidad, empezamos a tener calidad. Y eso es lo que está faltando, cantidad de chicas que hagan el deporte. Si no le generamos el espacio y el tiempo, es difícil, porque solo no crece nada. O sea, hay que ayudar y colaborar a que esto avance, no que se quede siempre estancado en que, bueno, que el Club de Pelota tiene las chicas y nada más. No, hay que seguir y hay que hacerle lugar, aunque sea mixto en un principio y después, año a año, hay que ir superándose. Ivana, me encantó. Quiero, para cerrar, volver a felicitarte, desearte lo mejor en este nuevo comienzo para vos. Tenés mucha personalidad, mucho carácter y mucha disciplina. Creo que son cualidades que te van a llevar muy lejos. Me gustaría que le dejes un mensaje a todas las mujeres en su día, pero tal vez especialmente a aquellas que han empezado a transitar este camino del deporte, del básquet o de algún otro que históricamente han sido protagonizados por hombres y que hoy, bueno, al verte también se animan a soñar un poquito más, ¿no? Bueno, muchas gracias y me parece que las chicas, nada, se tienen que animar, que siempre va a haber alguien que las acompañe, siempre va a haber alguien que tire del carro con vos. A veces
Es verdad que nos sentimos un poco solas y siempre remarla, remarla de atrás, y que quizás los privilegios siempre la tiene la rama masculina por una cuestión de años de carrera, y quizás las comisiones de los clubes siempre le ha importado solamente una rama, pero a las comisiones les digo que les aseguro que el deporte femenino te da muchas satisfacciones. Y pueden llegar a lograr grandes cosas, porque las mujeres tienen mucha responsabilidad, pueden hacer un montón de tareas a la vez. Me parece que las chicas que están en cualquiera de los deportes no tienen que bajar los brazos. Como te digo, siempre va a haber alguien que te acompañe, que te apoye y que siga adelante con vos. Y hay que siempre seguir y obviamente luchar por los sueños. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y así iniciamos este programa especial de Mujeres para Mujeres en el Día Internacional de la Mujer con mi hermana Damiani. Tenemos mucho más charlas de café todavía. Antes tenemos que ir a una tanda publicitaria y también recordar y celebrar y felicitar a la cooperativa Cascallares, que este mes va a estar cumpliendo 90 años y que lo celebra haciendo una donación millonaria y sin precedentes. Ya la cooperativa nos tiene acostumbrados a sus gestos con sus donaciones, pero este va a ser realmente un número importante que lo amerita por la trayectoria y el número que están celebrando. Así que felicidades a la cooperativa de Cascallares y prontito los tendremos aquí en Charlas de Café para charlar de esto. El día 21 de marzo, nuestra cooperativa cumple 90 años y hemos decidido hacer un mayor esfuerzo que años anteriores al momento de apoyar a aquellas entidades y personas que trabajan en la noble tarea de ayudar a los que más necesitan. En esta oportunidad, donaremos a 15 instituciones de bien público la cantidad de 12.900.000 pesos. Si bien nuestro aporte es importante, no es comparable con el realizado por esas honorables personas, la mayoría de ellas trabajando anónimamente y sin los recursos necesarios. Les agradecemos inmensamente. Los felicitamos e instamos a que sigan dedicando tiempo y esfuerzo para ayudar a aquellos que necesitan de su apoyo, cariño y comprensión. Cooperativa de Cascallares. Bueno, continuamos con charlas de café. Para quienes se estén sumando a la pantalla en este momento, estamos con un especial de Mujeres para Mujeres en nuestro día y llegamos ahora a la Alianza Francesa, porque se inician desde aquí también las clases, por supuesto, adaptándose a esta nueva modalidad y manteniendo el ciclo de clases de manera virtual. Vamos a hablar con Laura Martínez. Bueno, feliz día en principio. ¿Cómo estás, Laura? Bueno, gracias. Feliz día para vos también. Bien, bien. Organizando el inicio de clases de este año 2021 de manera virtual. Vamos a seguir menos por el principio de año. Así que, bueno, trabajando en eso. Apostando a la educación, ¿no? Con todos los desafíos que se van presentando, que no son pocos, porque aunque la virtualidad ya tiene sus bases, digamos, no es lo mismo que la presencialidad, de ninguna manera. No, no es lo mismo. A mí me ha resultado bastante interesante experimentar un poco en lo virtual, como bueno, aprender a trabajar de otra manera. Siempre es interesante. Se extraña la presencialidad, pero bueno, de momento para nosotros no ha sido posible. Así que bueno, seguimos trabajando, seguimos buscando formas de enseñar y de compartir con la gente este idioma que tanto nos gusta y que nos gusta difundir. Me encanta, y que tiene cada vez más llegada. Yo creo que esta bendita pandemia que ha cerrado las fronteras en lo literal, pero las ha borrado en un sentido figurado a partir de esta digitalización que ya venía, ¿no? Pero que se aceleró muchísimo y que hizo que de repente podamos tomar cursos del otro lado del mundo, capacitaciones, un montón de cuestiones que estuvieron disponibles, pero que ahí sí llega una barrera que tenemos quienes no sabemos un idioma, ¿no? Y en este sentido siempre el conocimiento es poder y bueno, el francés es un idioma que tiene llegada y relevancia en muchísimos rubros. Sí, es verdad que a partir del confinamiento, de que todo pasó, sobre todo en el año pasado,
a ser muy virtual, mucha gente ha entendido que tiene acceso a todo, al mundo, a través de lo virtual, y bueno, ha hecho tomar conciencia de eso, de la importancia de saber otra lengua, ya sea el francés o cualquiera, y es verdad que mucha gente se ha dedicado a partir del año pasado, muchos estudiantes también, que regresaron a Tres Arroyos porque en sus universidades podían cursar desde su casa acá, y que habían postergado esto porque se empezaron a enterar que, bueno, que siempre hay becas, posibilidades de hacer una formación en Francia, así que el año pasado tuvimos muchos estudiantes que se acercaron. Qué importante, porque es un momento de la vida en el que acompañar la carrera con un idioma, bueno, te va dando un diferencial, ¿no? En estos tiempos de tanta competencia. Exactamente, sí, tal cual. Sí. Y en este sentido se ha hecho una campaña muy interesante, ¿no? De por qué estudiar francés con diferentes protagonistas de distintos rubros que han elegido este idioma y que cuentan cómo les cambió la vida. Me encanta, muy divertido. Sí, estuvo buenísimo, justamente acompañando esto de a nivel mundial, esto que ha pasado, que nos ha pasado a todos, bueno, como todas las cosas que nos pasan a todos. Así que la campaña se centró en hacer una campaña a nivel mundial con personalidades del mundo. Hay, creo, un jugador de fútbol alemán, un chef argentino, bueno, el rugbyer que canta ópera hoy por hoy, bueno, diferentes personalidades. La campaña se llamó Plus Loin y fue desde las inscripciones, fue una campaña a nivel mundial de cualquier lugar del mundo. Vos te podías comunicar con un profe de alguna alianza de algún lugar del mundo, y la campaña publicitaria fue de la misma manera, así que ha sido muy, muy interesante. Bien. Y ahí tuvimos también a nivel local referentes y testimonios, y me imagino el orgullo para las profes, ¿no? Porque la verdad que es un deleite escucharlo. Ahora vamos a compartir uno de los testimonios, prácticamente resulta un nativo. Sí, sí, la campaña Plus Loin Tres Arroyos está hecha por alumnos de nuestra alianza, que muy amablemente agradezco que hayan querido participar, más allá de que, bueno, siempre hay timidez y inseguridades y todo esto, pero bueno, se animaron, participaron y dieron su testimonio de por qué estudian o han estudiado francés, qué ha significado en su vida, así que, bueno, son personas que son de Tres Arroyos o que estudian o han estudiado en la Alianza acá. Bonjour, je m'appelle Carlos, je suis de la haute culture. J'ai commencé à étudier le français à l'Alliance française de Tres Arroyos de manière virtuelle en 2020. Es importante para mí aprender francés porque me permite entender mejor el vocabulario técnico en mi trabajo. Además, poder comunicarme con clientas francófonas. Los grandes diseñadores que me inspiran son franceses. Estudiar su idioma y su cultura me permite expandir mi creatividad. Me imagino, de un nivel avanzado, ¿no? Pero, ¿en cuánto tiempo uno puede estudiar promedio? Porque sé que depende del empeño que cada uno le ponga. ¿Uno puede salir hablando esta lengua con fluidez? Bueno, no son todos avanzados. Hay uno de los chicos que dio testimonio, empezó a estudiar de manera virtual el año pasado. Y bueno, hizo un video. Y lo usa porque, bueno, al menos en ese año ha podido comunicarse, utilizar cómo saludar, cómo hablar de manera formal con alguien que no conoce, estas cosas que no aprende en el primer año. Así que no es necesario ser un experto para usar la lengua. Todo lo que vas aprendiendo clase a clase lo vas a poder usar si llega el momento. Ya hemos hablado en otras ocasiones incluso de que hay un montón de palabras cotidianas que nosotros tenemos incorporadas que son en francés y ni siquiera prestamos atención a eso, ¿no? Exactamente, y que pronunciamos en francés, sí, ¿no? Sí. Como, no sé, restaurant, que no decimos restaurant, sí, sí, sí. Claro. Y no sabemos por qué, y bueno, lo aprendimos así, está ya en nuestro cotidiano, es verdad, el garage, el restaurant, la billutería,
la baguette. Sí, sí, claro, que está en nuestra lengua, sí, uh-huh. Como tanto, ¿no? Bueno, tiene una fonética bien distinta al español y en este sentido te quiero preguntar, ¿puede suceder que un alumno por sus determinadas características tenga una cierta predisposición a poder hablar más fácil el idioma? En general los alumnos que vienen sabiendo ya normalmente inglés, que ya tienen, claro. Bueno, ya tienen como ese hábito de comparar, de jugar con la pronunciación, podés tener más facilidad o menos facilidad. Por ejemplo, también en el caso de también uno de los alumnos que es venezolano, bueno, el aprendizaje de mí en este caso, que uno por ahí tiende a corregir un error y es que su lengua natal ya tiene un acento diferente al mío, por ejemplo, claro, y también está bien, ¿no? Claro. Por ahí diversificar un poco esto, no ser tan, bueno, sí. Hay que pronunciarlo de esta manera. En eso se han ido ayornando los idiomas. Sí, sí, sí. Nosotros, en este caso también, los profes también. Claro. Sí, es verdad que siempre todos tenemos una predisposición a tener mejor nivel, por decirlo de alguna manera, ya sea en la escucha, en la escritura, en la pronunciación, eso es lógico. También a la hora de aprender un idioma nuevo, lo importante es saber bien la gramática y la base del propio idioma, ¿no? Porque a veces esto yo me lo he encontrado con profesores de otros idiomas que dicen, es muy difícil explicar a los chicos cuando ni siquiera saben bien la gramática en el español, explicarles la gramática en otro idioma, porque además hay que empezar a pensar en cómo funciona la gramática del otro idioma, ¿no? Que es a veces muy distinta. Sí, es verdad. Por eso, por ejemplo, la manera de aprender de un adulto que ha ido al colegio hace mucho más tiempo, que ha aprendido la propia gramática de una manera, es muy diferente a un adolescente. Uh-huh. ¿No? El adolescente va, no se pregunta por qué le agrego una E, por qué esto va en este lugar. Claro. En cambio, el adulto sí. Tiene más respeto. Y aprendió más gramática, claro, del español. En ese sentido, los adolescentes podríamos decir que corren con ventaja, entonces, porque se animan más a experimentar. Se animan más, tal cual, sí. Son más desinhibidos, no tienen por ahí lo que tiene el adulto de si me equivoco, si pronuncio mal. Quieren estar seguros de lo que van a decir antes de hacerlo. Y van a pensar de mí, además, ¿no? Exactamente. Los niños, los adolescentes, no. Igual debemos decir que no hay un tope de edad para aprender un idioma, ¿no? Y que por el contrario puede sumar un montón, ¿no? A lo que tiene que ver con mantener el cerebro activo, el aprender un idioma. ¿Cuál es el alumno o la alumna más grande que tienen en este momento o que han tenido en el último tiempo? No sé cuál es la alumna más grande, pero hemos tenido, yo he tenido alumnos de, no sé, a partir de los 7 años hasta 70 y pico. Sí, hay alumnos de en ese rango todas las edades, sí. Sí, sí. Es importante que para aprender hay que solamente tomar la decisión de comenzar y que las inscripciones están abiertas y están abiertos todos los niveles, digamos, o sea, se puede iniciar este año y continúan, me imagino, los que ya venían del año anterior. Sí, están abiertas las inscripciones para todos los niveles, hay horarios nuevos para los debutantes, las personas que empiezan de 000, y la gente que ya ha estudiado en algún momento puede consultar por qué puede sumarse a algún grupo que ya esté formado, que tenga ya algún cierto nivel y que pueda sumarse perfectamente si ya sabe algo y no quiere empezar desde el abecedario, los números y la pronunciación. Perfecto. Luego, me imagino que extrañando igual de todas maneras este espacio con todas las propuestas que ustedes acostumbraban a compartir acá, que quieran mucho, porque más allá del idioma tienen un compromiso muy importante con transmitir lo que son las bases de la cultura francesa y en ese sentido tienen mucho apoyo de las alianzas a nivel nacional y de las alianzas alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, extrañando. Nosotros tenemos el ciclo de cine que hacemos, que hacíamos, que espero podamos volver a hacer pronto. Acá en instalaciones de la Sociedad Francesa, de quien también tenemos por suerte el apoyo de funcionar en su edificio, que es tan lindo. Y justamente hace unos días miraba que tengo la carpeta del 2020 del cine. Que quedó ahí, cajoneada. Que siempre es por tema en general. Ahora, bueno, este mes sería el mes de la mujer, tendríamos cine al respecto. Y bueno, no se pudo el año pasado, en marzo no. Pero bueno, ya podremos volver. Y sí, extrañando las actividades, porque eso también siempre acerca a la gente a una mirada, hables o no el idioma, porque mucha de la gente que viene a ver cine no habla francés, las películas son subtituladas, pero bueno, siempre acerca a otra mirada. Bueno, uh-huh. Míralo de este lado,
que es lo que aporta, me parece a mí, aprender una otra lengua, sí. ¿No? Otra lengua me parece que es eso, es otro lugar donde puedes mirar la realidad. Nos tenemos que despedir para seguir, pero contame entonces cómo puede hacer la gente para inscribirse, hasta cuándo lo hacen y cómo las contactan. Bueno, pueden mirar el Facebook o Instagram de la Alianza Francesa Tres Arroyos. El mail es aftsas@hotmail.com. Pueden escribir solicitando la planilla para inscribirse. Las clases empiezan el lunes 15 de marzo, así que bueno, tienen todas las vías online para conectarse. Bien. Animarse, ¿no? A probar un poquito. Animarse, sí. Bueno, feliz día. No sé si querés dejar un mensaje para tus colegas de género. Bueno, feliz día para todas y citar en este día tan especial a la referente del feminismo que ha sido Simone de Beauvoir, que decía algo así como: me gustaría que cada vida humana fuese libre y transparente. Así que, me encanta. Muchísimas gracias, Lau. Feliz gracias día a ustedes. Bueno, y así les dejamos una propuesta entonces desde la Alianza Francesa, que comienza con el ciclo lectivo 2021, y si vos estás pensando en empezar esto y te vas a buscar tu cuadernito, tus útiles, yo te recomiendo que pases por la papelera, que tiene un montón de combos increíbles y todo lo que necesitamos también para la vuelta al cole. Continuamos con charlas de café. Para quienes se estén sumando a la pantalla en este momento, estamos haciendo un programa especial de mujeres en nuestro día, porque es el Día Internacional de la Mujer, y tenemos ahora una nota que tenía muchísimas ganas de compartir junto a ustedes. Ella es una gran emprendedora, una gran referente de la moda a nivel local, es Juliana Pacheco. La tuvimos en charlas de café en el 2019, cuando recién regresaba de su paso por Corte y Confección, con todo el éxito que eso le trajo, y estaba empezando a desplegar sus sueños a nivel local, y pandemia pues, sucedieron cosas, así que nos encontramos con ella para que nos cuente todo lo que ha sucedido en el medio. Gracias por hacerte un ratito para nosotros, y feliz día, Juli, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carla, a vos. Estoy muy bien, estoy presentando la colección de novias, muy creativa y en plena actividad. Bueno, Juli nos recibe en su atelier, un espacio hermoso que la verdad tiene su sello, y con uno de los prototipos de una de las piezas, sí, por aquí por detrás. Contame un poquito lo que sucedió desde esa última vez que nos vimos, Juli, en la que vos nos contabas con entusiasmo todo lo que se venía, ¿no? Lo que te, sí, dejó el paso por el programa, que eran, bueno, en principio una repercusión enorme, una beca que se venía en el 2020, un montón de ganas de darle fuerza a este sueño. Y bueno, nos encontramos con un 2020 que nos cambió los planes a todos, y no estuviste exenta de esto. Seguramente, no estuve exenta. El 2020 es un año que creo que no vamos a olvidar, pero es mejor dejarlo atrás. Hubo que poner primera, veníamos muy acelerados, hubo que poner primera, replantearse muchos de los objetivos, y bueno, ir más tranquilos. La beca de estudios quedó para este año, esto cambió mucho, pero hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, en la beca de estudio que tuve, ahora la virtualidad hace que pueda estar desde cualquier lugar tomándolas. Bueno, y a nivel creativo, si bien te cambió los planes, sí, porque vos ya venías trabajando y tenías todo lo que significaba un público que recurría a vos para los eventos se paralizan, y vos, me imagino que ya tenías en mente trabajar una colección, pero de repente, ¿una colección para quién, no? ¿Una colección para qué? Contame cómo repensaste eso. Bueno, mira, sí, la verdad es que en marzo del año pasado, exactamente hace un año, yo estaba abriendo el atelier, se estaba llenando la agenda para los eventos del año. Pasa la pandemia, todo se suspende, empiezo a hacer esta colección, hubo un bache muy grande de unos cuantos meses en que parecía que
el tipo de costura que yo hago, el tipo de diseños que me interesa hacer, moría, era prácticamente como un apocalipsis, donde todos los diseñadores nos íbamos a tener que dedicar a hacer batas, pijamas y joggings. Y bueno, y nada, en ese momento dije, hice un paréntesis. Yo quería hacer una colección de novias porque creía que tenía una continuidad y un cuento con lo que yo venía haciendo, con mi evolución personal, y bueno, me puse, en el medio, aunque parecía una locura, ¿viste? En el medio, ¿pensaste en volver a los números? Porque vos de profesión contadora, y digo, claro, no solamente acá había una cuestión de creatividad y de proyecto propio, sino de sustento económico, ¿no? Sí, bueno, te digo la verdad, la pulsión entre contadora y diseñadora existió desde siempre en mí. Ya ahora muy grande o más grande, no tan jovencita, es algo que lo tengo súper elaborado. Entonces, no pensé, aunque obviamente que uno siempre ve la referencia de decir, bueno, está el trabajo parado, ¿qué hago? No, para nada, lo capitalicé en esta etapa que sí o sí un diseñador tiene que tener, que es el tiempo, los recursos para crear. Y eso es lo que uno está pagando cuando paga un diseño. Ese tiempo, porque el pensamiento, bueno. Me encanta que lo digas y que lo aclares, porque a veces está esa comparación, ¿no? Bueno, ¿por qué sale tanto un vestido? ¿Qué tiene distinto? Bueno, tiene esto, tiene el trabajo que hay por detrás, que es mucho más que el tiempo de confección. Exactamente. Meramente. Una prenda, la confección es uno de los pasos. El último, diríamos. Sí, después vendrá la comercialización, claro, también, ¿no? Y la comunicación, que es tan importante. Lo que no se comunica y lo que no puede llegar al consumidor no existe, en definitiva, por más que ya esté confeccionado. Pero la parte del pensamiento es la propia del diseño, y pensar no es solamente imaginar, es después materializarlo. Entonces uno hace 8 prototipos distintos, ve la viabilidad de un montón de cosas, porque no solamente tiene que quedar bonito, sino tiene que ser ponible, tiene que resistir una fiesta, tiene que resistir un lavado, bien, o claro, 20 lavados, ¿no? Claro. Entonces, todo eso requiere de un montón de tiempo de investigación, de desarrollo, que eso es un diseño. Hacer una remera blanca ya la sabemos hacer todos. Uh-huh. Ahora, sí, ¿qué plus le puedo dar? Ese es el diseño y el pensamiento. ¿Y qué plus buscaste darle a tu colección en este 2020, en el que me encanta porque apuntaste a novias, pero a novias auténticas, a novias disruptivas, a novias, por sobre todas las cosas, decididas a afrontar ese evento tan importante de sus vidas a su gusto, ¿no? Me parece. Mira, el enfoque que le di es, sin duda, en esta colección la mujer es la protagonista, no solamente porque está construido para mujeres, sino porque quise desestructurar el vestido convencional para que mujeres del 2020 actuales, ya no tan pegadas a aquella idea de casamiento, ¿no? Romántico, ¿no? Del romanticismo, tal vez. Sí, o de lo religioso también, digamos, ¿no? De vestido blanco entrando a la iglesia, porque vos pensás, leo en alguna nota, una novia que también puede hacer su casamiento en una quinta. Claro, hoy por hoy hay muchas parejas que deciden no casarse por iglesia, además de que son de diversas religiones. Y hay mujeres que tampoco se identifican con el vestido de novia tradicional, y además las edades de una novia han cambiado. Hablemos de eso, años, no hay que casarse antes de los 30 solamente. Hace 30 años atrás o 40 años atrás, una mujer se casaba entre los 17 y 26 años, pero hoy las mujeres nos casamos a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, nos casamos 3 veces en la vida. Sí, o sea, y ese es el casamiento actual, o ese es el amor actual, porque creo el eje de la colección es la mujer y el amor, y tratar de contar una mirada actual y real del amor. Uh-huh. ¿Viste? Eso es algo real del amor. Es una manera de romper prejuicios también, o sea, me encanta cómo el arte y la moda, que a veces están tildados de superfluo, digamos, sí, puede también disrumpir en estos temas y meterse con un mensaje claro, ¿no? El amor también es este. Seguro, la moda es un comunicador social de lo que está pasando. Hoy
la mujer decide en cuanto a su sexualidad, tiene que manejar su vida, ser responsable de su vida. Ya no estamos más esperando el príncipe azul que nos venga a salvar, pero no por eso no dejamos de amar y de ser románticas y de esperanzarnos con nuestras relaciones a largo plazo, ¿no? De enamorarnos. Porque el casamiento es un compromiso. Un compromiso a largo plazo. Incluso ha cambiado esto, la idea, ¿no? De hasta que la muerte nos separe. Hasta que el amor nos separe. Hasta que, claro, hasta que el fin, hasta que sí, el amor nos acompañe en vez de el amor, ¿no? Pero las mujeres no estamos dispuestas para nada a quedarnos adentro de un matrimonio infelices. Si nos pasa o si les pasa, serán procesos, pero ya nadie está obligado a morir al lado de un hombre con el que es infeliz. Solo porque te casas. Claro, entonces también diseñé para mujeres que tengan 50 años y se quieran casar. Y me encanta esto que estás mencionando, y me encanta que vos seas ejemplo, no solamente con la palabra y con tu colección, sino con tu propia experiencia de esto que estás manifestando, porque hablamos en esa primera nota que te hacía de lo que fue para vos afrontar este desafío de pasar por corte y confección teniendo una familia, ¿no? Sí. Ya una familia formada, con dos hijas y demás, y de que fue una decisión familiar, no solamente tuya, de acompañarte a cumplir tu sueño. Sí. Esto es algo fantástico que no debería asombrarnos, pero que no es tan frecuente, digo yo, que está bueno volver a poner sobre la mesa. Sí, nos asombra, la verdad que sí, que fue fantástico, y me quedo con esto que vos decís que nos asombra, ¿no? Nos asombra, creo, más que nada porque soy mujer, porque si el desafío fuera desde el lado, del otro lado del género, porque le ha pasado a mi marido de tener que hacer viajes súper extensos, de estar muy abocado a su profesión, y no nos asombra que una mujer se quede en la casa haciendo todo, y que una mujer sostenga a un marido, pero nos deja muy asombrados que sea la inversa. Y bueno, por supuesto, para mí fue maravilloso. Si en ese contexto no lo hubiera podido hacer, porque si bien las mujeres tenemos que ser libres y decidirnos y empoderarnos y un montón de cosas, no estamos solas. Entonces, si el contexto no te ayuda, por más decisión que vos tengas, no llegás hasta los lugares que deseas o soñás. En mi caso, yo lo quise hacer, puse mucho esfuerzo, pero tuve una familia completa y amigos que me dijeron, sí, podés, andá, y hicieron todo para que eso pase. Y siguen haciendo, me imagino, porque esta colección también debe haber sido muy a pulmón y con el apoyo de todos para que vos puedas estar tantas horas creando, fuera de tu casa para hacer la puesta en escena de la muestra de la producción. Total, sí, esto está hecho todo por Alejandro piloteando un dron para hacer tomas, Cami planchando y llevándome los vestidos para acá, para allá, Camila es mi hija. Mi otra nena que es más chiquita también ayudándome desde el lugar que puedan. Esto es todo totalmente a pulmón. Lo es para mí y lo es para la mayoría de los diseñadores que están dando sus primeros pasos. Yo, esta es mi primer colección. Todo es a pulmón, por supuesto, sí. Y yo tengo mi familia y mis amigos que me bancan y me dicen, Dale. Y vos sí. que honrás todo ese apoyo con todo el esfuerzo que le metés, el compromiso y bueno, sobre todo tu certeza, ¿no? Vas, creo que vas a llegar muy lejos. ¿Con qué más soñás? Mira, Carla, en este momento lo que más deseo es poder vivir de esto, que es un poco lo que yo fui a buscar cuando fui al programa, la confirmación de qué es lo que sabía hacer, esta experiencia. Me pude encontrar en que lo que yo sabía hacer estaba bien, que había otros horizontes también. ¿Cómo después dependemos de esa, aunque una sepa y su entorno sepa, cómo dependemos también a veces de esa aceptación externa, ¿no? Que a vos, claro, en tu caso te trajo fama, por así decirlo, pero digamos, vos tenías ese talento. Yo necesitaba mucho la confirmación de gente que supiera, claro, muy arriba, ¿viste? Porque me pasaba que mis amigos, mis clientas, con las que yo ya tengo una relación muy estrecha, te cuentan que está todo bien, pero yo necesitaba esa confirmación, tal vez un poco por haber ido a la universidad y haber estudiado contador, entonces vos decís, bueno, voy a tomar derecho privado 1, voy, estudié, me saqué un 8, listo, claro, sé. Sí.
En mi caso, en esta otra actividad que amo, yo soy autodidacta. Entonces, nunca supe si lo que yo, cómo hacía yo esta otro charleta. Mandato, si no pasamos por la facultad, si no tenemos un título universitario acerca de lo que hacemos, es como que es nos queda, ¿no? Un poco eso, seguro que me pasó. Y también la pregunta, la vía que yo recorro para llegar a esta chaqueta, ¿es la correcta? Sí. ¿O habrá una más corta? Y yo estoy, ¿viste? Sí, o habrá una camino. Más eficiente, claro. ¿Viste? Entonces, estar en ese programa, entre tanta gente, me ayudó para testearme. Y bueno, nada, llegó la pandemia y creo que la meta mía personal siguiente es vivir de esto que yo hago, que lo hago con toda mi responsabilidad y con todo mi corazón. Y bueno, y profesionales, bueno, presentar una colección, claro. Otra, novias, me encanta la ropa urbana, me gusta la ropa deportiva, ir, viste, evolucionando, ir de a pasitos evolucionando. Bueno, Julia, ha sido un deleite tenerte acá. Ya te vendremos a visitar más seguido para que nos vayas contando cómo va evolucionando este espacio, que va retomando de a poco su actividad, porque se va normalizando todo y las mujeres se han vuelto a retomar su fiesta. La gente se está ilusionando con festejar. Ya hay citas para fin de año, muchos lugares guardados para fin de año, y la gente también se está acostumbrando un poco a esto de festejar en grupos más reducidos. Chicos, y al aire libre. 80 personas al aire libre y bueno. Sí. Y con un buen Juliana Pacheco. Lo tengo pendiente yo desde la otra vez. Pero todavía, no para casamiento, para alguna otra ocasión. Alguna gala, algún premio que te den, algo de eso. Estamos esperando. Juli, quiero para cerrar, antes agradecerte, por supuesto, por tu amabilidad, pero que les dejes un mensaje a las mujeres en su día. Bueno, gracias a ustedes por venir y a las mujeres que creo que hay muchas batallas todavía por ganar, personales, que cada una entenderá, y también muchas colectivas. Hay que tratar de que nuestro género tenga la misma igualdad de posibilidades que tiene el género masculino, y ese es un día que hay que tenerlo muy presente en la crianza de nuestros hijos, en el respeto hacia las otras mujeres, en el trato que nos dan los hombres. Y bueno, mientras más se piense y más se charle de esto, más vamos a ir avanzando. Tenemos que seguir con el compromiso de poner este tema sobre la mesa. Éxitos en lo que viene, Juli, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y así entonces, otra de las mujeres que ha pasado por Charlas de Café en este especial para nosotras por nuestro día. Tenemos que una pequeña tanda publicitaria. Si van a salir a celebrar, ¿por qué no? Entre amigas, con pareja, con quien quieran, yo les recomiendo que aprovechen a pasar por Liken Brauhaus, este espacio con gastronomía de autor y la mejor cerveza artesanal de la ciudad. Bueno, y así, de esta manera, vamos llegando al final de esta edición especial de Charlas de Café, homenaje a las mujeres en su día. Y estamos desde aquí, desde esta esquina icónica de la ciudad, desde el diario La Voz del Pueblo, porque acabamos de hacer una hermosa entrevista con su directora, la señora Ramona Maciel. Pero como nos hemos quedado sin tiempo, la vamos a compartir en el próximo programa, porque les recordamos que durante todo el mes de marzo, en homenaje al Día Internacional de la Mujer, vamos a estar dialogando con diferentes referentes de distintos ámbitos, mujeres que hacen a su manera historia día a día. Así que bueno, esperamos que les haya gustado, gracias por acompañarnos, como siempre, feliz día, mujeres, sigamos por la lucha que nos convoca a todas, luchando por el mayor derecho que tenemos, que es el derecho a la vida. Gracias a ustedes por estar ahí, como siempre. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver nuestros programas. Los despido, hasta la próxima.
Audio Jungle.